Hola amigos, os voy a hablar sobre este libro que se titula Otro mundo es posible y que trata sobre cómo un país, una organización, una persona se caracterizan y se diferencian por sus valores, sobre cómo la presencia de determinados valores culturales lleva a cada quien a ser responsable de lo que le pasa, a metas disparatadas, a tener una existencia gris, a no aceptarse como es, ni a reconocer lo que quiere, ni a disfrutar de lo que tiene, ni a utilizar sus propias capacidades para conseguir su propia estima. Trata sobre cómo el mundo de cada persona mejora cuando cada quien mejora. En el libro se aborda el cómo los sistemas jerárquicos han fracasado y cómo el secreto está en que las organizaciones no tengan como valor único el dinero ni como valor principal el cliente, sino que su objetivo sea el servicio a la comunidad. Se reflexiona sobre la libertad, que si bien ha sido la bandera del capitalismo, así como la igualdad ha sido la bandera del comunismo, ambos sistemas han olvidado la fraternidad, seguro que debido al muy poderoso conformismo. Se reflexiona sobre cómo los ciudadanos han descubierto su capacidad de movilización y cómo han descubierto que no solo deciden con sus votos en las urnas, sino también con su dinero, cuando eligen qué comprar o dónde invertir, porque con su dinero tienen la posibilidad de cambiar lo que no les gusta en la sociedad. Se plantea la esperanza de recuperar el sentido comunitario, que es el origen del sentido común. Se describe el placer que produce el ser desprendido y el no ser egoísta, y cómo este placer es la solución a la agresividad de las personas y de las organizaciones. Se plantea que el camino es ser lo que se quiera ser, ya que solo hay una vida y una oportunidad para hacer las cosas que se desean hacer. El libro se desarrolla en una habitación del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, donde se encuentran dos personajes que han sido objeto de una intervención quirúrgica y que durante 8 días mantienen conversaciones en tono socrático sobre las condiciones apropiadas para el desarrollo de las personas, de las organizaciones y de la sociedad y para la obtención de una vida más satisfactoria aprovechando lo bueno que ésta ofrece. Este libro se publicó en el 2004 con el título Otro mundo es posible. Diálogo sobre el comportamiento ético de las personas y de las organizaciones. Y fue publicado por una editorial española, que luego fue absorbida por una multinacional, la cual posteriormente cerró en España y se fue. Por lo que la edición se agotó y solo se distribuyó en España y no en Latinoamérica. Y ahora, con tu ayuda, existe la posibilidad y la oportunidad de reeditar el libro y que no solamente sea en España, sino de que también sí llegue a Latinoamérica. Os contaré algo sobre mí. Soy doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y fui coordinador del proyecto Vías Verdes en Renfe. En cuanto a las recompensas por los apoyos recibidos a la temática del libro, me parece idóneo que no sean exactamente materiales, sino que tengan un valor y un valor especial. Por ello, propongo las siguientes que podéis ver a continuación. Recibid un afectuoso abrazo y nos hablamos pronto.